ando changarreando rico, sazón mexicano, ando changarreando, el sabor es mexicano. Lo que nos distingue es el sabor único del waffle, no, aunque yo los prepare en mi casa, no saben nada igual a estando aquí. El nombre viene en la inspiración del amor a los waffles y que a veces estamos un poco rotos por dentro, entonces lo que nos ayuda es algo dulce. Lo más top es el waffle berry y el cupcake. El cupcake es de 3 bolas de helado. Puedes combinar Oreo, vainilla, chocolate, una de cada una o solo de un sabor. Y tiene jalea, ya puedes escoger cajeta, lechera, fresa, lo que sea. Ya si gustan, pueden agregar toppings extra, que son M&M's, conejito, chocolates, Oreo. Cada mes vamos a tratar de que sea un color distinto. En febrero fue rojo por el amor. Ahorita en marzo va a ser morado por el mes de la mujer. Y así sucesivamente vamos a ir cambiando de los colores. Los waffles salados me gustan más porque me gusta combinar la masa dulce con algo salado, que sería el queso, con jamón, con pepperoni. Son 3 distintos. Está el de waffle, el de sándwich y uno tipo mollete. Sí, la combinación de como mollete y waffle es algo que a veces no se atreven, pero a mí me encanta. Manejamos el café, bebidas frías, calientes o frapeadas. También tenemos chamoyadas, pero lo más vendido serían malteadas. Las malteadas de Oreo, de fresa, las clásicas. Y hay una de Baileys. La de Baileys también es muy, muy pedida. O la de mazapán. De mazapán casi es muy difícil llegarle al sabor. Entonces creemos que nosotros tenemos el sabor perfecto del mazapán. ¿Y tú? ¿Dónde has comido? ¿Qué lugar nos recomiendas visitar? Cuéntanos en nuestras redes sociales. A mí me gusta mucho combinar el waffle de mollete con una malteada de mazapán. Me gusta mucho esa combinación, extremadamente dulce y la otra, o sea, el mollete, pero también con picante, así con jalapeños, cosas así. Y a mí me gustan los dos extremos. Con todo y tal la banda, para evitar la cruda cuando acaba la pachanga, a esa pancita que dan por Indios Verdes, allá por Garibaldi, ¿están los que prefieres? No sé, aún no me decido, la neta es que me gusta que el changarro que está chido, las tortas, los tacos, vamos a Coajimalpa, Condesa, Iztacalco o allá por Tlalnepantla.